Para nós, decirvos que para nós esta música é especial, non a cantamos todos os días, facémolo pois ao direito, ten que ser sin megafonía, queremoslo facer a pelo, como se deben facer as cousas, por decirlo de alguna maneira tamén, non? E ademais decirvos que esta foi a música máis marxinal que houve en Galicia, a máis despreciada, e é a que máis nos gusta, e queremos devolvela con toda a dignidade que ten, porque ten moita. Foron os últimos xograres que quedaron no país, os últimos cantores. Eu ben sei, porque me ten contado Mato, de que baixaban por aquí unha cega que creo que era de terras da Pobla do Brollón ou do Incio. Esta canción que vos cantamos procede daquelas terras, esa que cantamos da Rosiña dos Tanqueiros. E agora imos vos cantar unha que aínda queda autor, porque a fixo Xavier Prado Lameiro. Fixo para ridiculizar aos cegos, pero levou... eso. Porque resulta que os cegos, con toda a bondade que tiñan, que levaban en riba, pois colleron este canto e cantaron, e divulgaron moito, chegouse a coñecer. Era unha das especialidades típicas deles. Cantaban os cegos, exageraban moito os crimes acontecidos, e esta é a historia do crime. Imaginade, nós teríamos que vir aquí con unhas gafas escuras, cegos. Teríamos que vir con un cartelón aquí para ir sinalando os debuxos que eles amosaban. Era o diseño gráfico que había por aquel entonces, e despois venderíamos as coplas para que a xente se aprendera coa nosa música o que eles dipuxera, non? Esta é a historia dun crime, un suposto crime acontecido alá por terras de Catoira. El vai facer de cego, eu faría de moinante, que como se chamaban os que acompañaban o cego, que ademais de pedir a esmola, pois sinalaba no cartelón e recitaba para que o cego descansa. Tamén levaba algunha rosqueada de vez en cando, non é este o caso, espero. E bueno, lá vai. Virgen Santa del Carmelo, de mis gracias abogada, préstame tu luz divina y dame tu santa gracia. Para relatar el crimen mayor que realmente cristiana vio desde que al mundo vino el hijo de tus entrañas. Y en la ciudad de Catoira, la Veiga Mar Pousada, habitaba un caballero con su mujer y su hermana. Con él vivían seis hijos, un criado y dos criadas, de todo el pueblo queridos por su muy buena crianza. Tenía al tal caballero llamado Don Luis Tejada, solo en el país de Sere, hombre rico, por su casa. Y el día 4 de octubre, a las 2 de la mañana, cinco feroces bandidos en la edificio asaltaban. Penetran en la vivienda, cogen a la gente en cama, desgraciado que verá, hacen con mi la matanza. Las criadas danse conta y por defender a su ama acoden con canivetes abertos la mano armada. Mas a según se aproximan reciben en las sillardas dos tremendos parapaldos y luego seis puñaladas. Tan grandes son las feridas que las dejan como ranas espateladas de viva de un charco de sangre vasta. No abundan los forajidos, esta cobarde pataña, y meterse en las alcobas que a niños y niñas guardan, dejando a las criaturas de tan siete acribilladas, que el que más siente y no queda es una pobre pedracha. Caballero al berrar la miudanza y tres de los bandoleros lo cogen por las solapas y después de sacudirlo como que él lava una sábana contra las losas del piso le dan unas cabezadas que al instante botan fuera toda la masa encefálica. Maixín, que es hombre valiente, ni por esas da la casca, y echándose a los ladrones lo mismo que un can de rabia, a conces, a puñetazos y a morder las calcadas, consigue chimpar dos de ellos y les masca las entrañas. Entonces el otro bandido que la loita presenciará le da un tajo muy tremendo con una enorme navaja.
bizantinos todos le bota fuera del arcán y rivadiles un tango aquí el sanguinario baila. Volvisle ya una cosa que es una fea palabra. Da dos vueltas, chosco un ojo, perdeixa un poco y acaba. Solo quedan dos mujeres escondidas en la casa, na mientras aquellas peras no los apañen por banda. Y aquí termina, señores, la primera parte santa de este sangrento suceso que acató ir a consternar. En la segunda parte verán en cómo a don Luis Tejada le tiran a su señora de una ventana una parfora y lleva la gran zupa. Por fin los ladrones topan a la maña su coñadán y un grosso pan en la boca para que no berre les apa. Ponen las entradas de Eva y comentan a toterras dejándole el cuerpo mismo como las medias a rayas. Entonces la pobre viuda con el pánico si cabra escapouse de un salario, cosa que ninguém extraña. Y una de aquellas panteras sin miramentos ni nada cogiendo por los glúteos tírala por la ventana. Y en las lousas del camino se estendrella la coitada. Pero ella que era muy lista, al darse cuenta inmediata de que le iban a descubrir todo cuanto oculto estaba, faguéndola a los ladrones un fino corte de mangas, abrió la boca, estirró y adiós entrejó su alma. Y en esto a la puerta síntese, volvés con mal que quien llaman. Y al instante los civiles se apresonan en la estancia, trincando a los criminales y a los dos meses se alzan el patíbulo en que al cabo su terrible crimen paga. Uno de ellos al morrer arrepentido exclamaba: se me lo pesa do feito y una centella me parta. Padres que tenéis familia, inda que no sea de casa, educai a vuestros hijos en la religión cristiana y perjurai ellos gocen siempre compañía honrada, si no queréis que se atopen envueltos en una causa y derriba de un patíbulo con la noz estendrellada.